Iniciamos la información deportiva en CNC Noticias, en mediodía en compañía de Marcos Ortega, uno de los integrantes y coordinadores de las actividades de la Secretaría de Recreación y Deportes de nuestro departamento. Un gran gestor para que se cumpla con éxito el evento de los adultos mayores, precisamente en la Perla del Pacífico. Un cierre fenomenal que se tuvo en la parte deportiva, recreativa y logística. Marquitos, bienvenido. Bueno, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Creo que importante, un agradecimiento grande en nombre de la Gobernación del Departamento, la Secretaría Departamental de Deportes, a los medios de comunicación que nos apoyaron en ese importante evento. Creo que fue un éxito. Nariño le cumplió a Colombia. Creo que rompimos esquemas y rompimos esos estigmas que habían, que decían que en Tumaco no se podía hacer ningún tipo de evento por la situación que pasa, y creo que es satisfactorio. La participación de 29 departamentos, la asistencia de país invitado México fue fundamental para que este evento se desarrollara de la mejor manera. Qué bueno, qué bueno. Balance altamente positivo y felicitaciones a la Secretaría de Educación y Deportes de nuestro departamento. Vamos a iniciar hablando del título de CNC, el conjunto de fútbol que a nivel del torneo interempresas se coronó como gran campeón a nivel de la etapa municipal de este evento coordinado por Confamiliar de Nariño. En un excelente compromiso vibrante durante los 90 minutos, el conjunto del canal CNC de Legón Telecomunicaciones se alzó con el título del torneo interempresas de Confamiliar en la disciplina del fútbol. El conjunto del canal CNC luchó hasta el último minuto para conseguir la paridad en una tremenda anotación de campaña. El onceno del canal de nuestra gente consiguió el empate, el cual le permitió acceder a los lanzamientos desde los 12 pasos. Un partido muy complicado, jugadores de alta experiencia en el otro equipo, pero igual al final, gracias a Dios, nos dio la victoria y la gloria sea para él. En una verdadera lotería se convirtió el desarrollo de los lanzamientos desde el punto penalti, y a la postre CNC se alzó con el título de este certamen municipal. La entrega, sobre todo la entrega y el cumplimiento de los compañeros, que lo dieron todo en el campo de juego. Fue un buen espectáculo. Como le digo, dando gracias a Dios, nos llevamos el triunfo y el campeonato. Sí, ahorita vamos a hacer una reestructuración del equipo, porque tenemos que mejorarlo. Porque viene un equipo de Ipiales, va a ser aquí en Chachagüí, un equipo de Ipiales y un equipo de Tumaco. Y el campeón va a los nacionales. Hay que resaltar todo el apoyo para que nuestro equipo, en cabeza de nuestro gerente Imer Ángel Restrepo, haya sido protagonista de primer orden en la versión 2018 del evento más importante a nivel de las empresas y entidades en nuestra ciudad. Bueno, se sigue con la temática a nivel de la recreación, con los adultos mayores, y se avecinan dos importantes eventos académicos, la Sultana del Valle en el interior de nuestro país. Marcos, en lo que respecta a esta temática. Sí, correcto. Con Deportes ha programado el Encuentro Nacional de Recreación 11, 12 y 13 en Cali. Estaremos participando, de igual manera estaremos construyendo el Plan Nacional de Recreación, porque el anterior termina precisamente el año que viene, y estará en ese proceso de construcción participativa con cada uno de los actores en Colombia. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir con la referencia de otros hechos de la actividad a nivel de deporte aficionado de nuestra región. Una de las disciplinas que día a día gana muchísimos seguidores y adeptos, sobre todo en la costa pacífica nariñense, es el ultimate, o conocido popularmente como el frisbee, la cual se practica en las instalaciones de la playa del Morro, y de igual manera hace presencia en los diferentes eventos competitivos en el interior de nuestro país. El ultimate frisbee es un deporte que nació principalmente en Estados Unidos en los años 60, que consiste en trasladar el disco haciendo pases de un lado al otro hasta llegar a la zona de anotación, como lo acaba de hacer ahorita el compañero. ¿Sí? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es trasladar el disco, no dejarlo caer. Tiene una similitud entre el fútbol americano, el fútbol tenis y también el fútbol humano. Esta disciplina, que se puede practicar con grupos de 5 o 7 participantes por equipo, cuenta con una verdadera organización a nivel de clubes en la Perla del Pacífico, y se aspira a tener el apoyo para poder hacer presencia en los eventos deportivos de nuestro país. Claro, ya tenemos Selección Colombia, tenemos la Asociación de Clubes a nivel nacional que se llama HUC, la Asociación de Jugadores de Ultimate. Ahorita está implementándose la Federación del Disco Volador a nivel nacional. Se ha venido teniendo una puja muy fuerte directamente desde el centro del país hasta acá,
en las ramas masculina y femenina, el Ultimate es uno de los deportes que tiene su proceso formativo y de igual manera también aspira a tener con la organización a nivel de clubes y una liga que respalde su presencia a nivel de participaciones. Bueno, para culminar, Marquito, se viene de igual manera también la realización de un importante evento para los niños, para la niñez a nivel recreativo. Sí, yo creo que comentarte que precisamente la semana pasada, el día sábado, estuvimos en el Estadio Libertad organizando, inaugurando el Campeonato Fútbol en Paz, Pasto Defiende la Vida, un programa que lo estamos coordinando directamente con la Policía Nacional, con la Alcaldía Municipal de Pasto, cuyo objetivo fundamental no solamente es promover la práctica deportiva, sino generar espacios de tolerancia para que se minimicen esos grandes conflictos que están pasando en los estadios de Colombia. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Todas las actividades, cargamento de programación a nivel académico, a nivel recreativo, para los niños, los adultos y de igual manera también toda la ciudadanía. Muchas gracias, Marquito. A usted, muy amable. Muy bien, Marcos Ortega, coordinador de las actividades deportivas de la Secretaría de Educación y Deportes, aquí en la referencia informativa de CNC Noticias. Terminan los deportes, ustedes quedan con más noticias.